Todo lo que buscas de un gran supermercado lo tienes en la puerta de casa. Supermercado Udaco. Alimentos frescos, charcutería, congelados, lácteos, aperitivos, droguería, conservas, frutería, entre otros muchos productos. Ahora, además, se incorpora nueva sección de productos naturales y una amplia variedad de productos sin gluten. Trato personalizado y cercano. Abierto también domingos y festivos. Junto al Parque de Santa Clara. Supermercado Udaco. Tu supermercado de cercanía. En Clínica Veterinaria Mi Mascota somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance. Consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa a tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. Algo se está cocinando. ¡Qué bien huele! Mejor sabrá. En breve, en Soria. Bar Restaurante Duero. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio del motor. Hoy nos hemos acercado hasta el Grupo Untoria para conocer el nuevo Hyundai i10 y para presentárnoslo me encuentro junto a Diego García. Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, Marina. Cuéntanos, Diego, ¿qué tenemos aquí? Pues bueno, aquí tenemos el nuevo i10, un coche que ha crecido en tamaño, ha crecido tanto a lo largo como a lo ancho como a lo alto, que obviamente a primera vista salta ya los grandes cambios estéticos que ha tenido, se ha actualizado mucho, es un coche muy juvenil, pero que sin embargo también nos va a servir para ese público que tiene en el día a día que transportar por ciudad, que tiene que viajar por ciudad y, por ejemplo, pues tiene que llevar a los niños al cole, porque nos va a llevar todos esos elementos de seguridad. Es el vehículo más seguro de su segmento actualmente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que las líneas están afiladas, están muy europeizadas, por decirlo de alguna manera. Es un vehículo que ya ha sido diseñado en Europa, como los últimos Hyundai. Es la tendencia de la marca, está diseñado en Europa también. Y vamos a encontrar diversos detalles estéticos que nos va a dar una personalidad y una presencia al coche importante. Entre ellos vamos a tener las luces diurnas, vamos a ver unos faros muy, muy afilados, vamos a ver también que todo el spoiler inferior ha cambiado y sobre todo la seña de identidad de la marca, que es la rejilla en cascada, la parrilla en cascada. Si nos vamos a las líneas laterales, nos vamos a encontrar desde la segunda versión llantas de aleación, espejos eléctricos, calefactables, con el intermitente LED integrado, un detalle que suele ser vinculado a segmentos de la gama C al menos, en este caso Hyundai ha decidido equiparlo también en este segmento, pues dando también esa impresión de marca premium que estamos alcanzando poquito a poco. Es un vehículo, como os comento, que se ha actualizado tanto por dentro como por fuera. Vamos a tener incluso disponible la frenada de emergencia con detector tanto de peatones como de ciclistas como de vehículos, todas opciones con los avisos de precolisión. Por supuesto, vamos a tener control de velocidad, limitador de velocidad, 6 airbags. Como os comentaba, sigue creciendo el coche con los reposacabezas activos, sigue creciendo en seguridad, por supuesto. Y también vamos a tener conectividad. Tenemos la conectividad del vehículo, que como veis lleva de serie también equipada esta pantalla, que nos va a permitir tener controles por voz, nos va a permitir vincular cualquier cosa del móvil a la pantalla del coche. Como os comentaba, en habitabilidad es un coche que como la marca busca siempre, nos va a dar esa sensación de amplitud, pues para si tenemos que realizar un viaje, cualquier tipo de viaje, tanto en urbano como interurbano, nos sintamos cómodos. Vinculado además a las diferentes motorizaciones del coche, tenemos 66 caballos, tanto manual como en un cambio manual robotizado, similar a un cambio automático, y 87 caballos, también manual y manual robotizado. Como os digo, el robotizado es un cambio muy similar al cambio automático, de hecho solo tenemos los dos pedales, tanto de freno como de acelerador, no vamos a tener el embrague. Estamos pendientes también de que nos llegue una motorización turbo de 110 caballos, con lo cual el coche también va a tener todavía más ese aspecto juvenil, va a cambiar unos pequeños detalles estéticos
y va a ser un coche divertido, muy muy divertido. Decías, Diego, que es un coche pequeñito que nos puede valer para ciudad, para trayectos, para llevar a los niños al cole, por ejemplo. Todos aquellos que tengan que llevar a los niños al cole, lo que más les va a preocupar es la seguridad. La seguridad suya y de sus hijos. ¿Qué medidas de seguridad trae este nuevo i10? En las plazas traseras vamos a encontrarnos tanto sistemas ISOFIX como top tether. Es un coche en el cual incluso podemos meter dos sillas sin ningún tipo de problema por la anchura que tiene, 1,68 m de ancho. También raro en el segmento. Unido a los 3,67 m de largo y el 1,48 m de alto, pues nos va a facilitar mucho también el meter las sillitas, el sacarlas y todos esos problemas que en el día a día tenemos con las sillitas de los niños. De hecho, nos cabe un carrito, en el maletero que os lo mostraré ahora, con 252 litros de capacidad. Los airbags de cortina nos van a llegar a cubrir a las plazas traseras, que también es muy, muy importante y es una cosa que en el segmento tampoco era tan común hasta hace bien poquito. Por supuesto, tenemos también la cámara trasera con detector de tráfico cruzado, opcional los sensores de ángulo muerto. Es decir, vamos a tener todas las comodidades y, como os decía, pues dentro del segmento, un vehículo muy, 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 muy equipado en seguridad. Estamos pendientes todavía de la nota Euro NCAP que nos den, pero se prevé que sea la máxima que va a haber entre todos los vehículos del segmento A. Hablábamos también de esa conectividad multimedia, veíamos la pantalla. ¿No habrá problema en conectar nuestro teléfono, nuestro iPhone, poner nuestra música, el GPS? Ningún problema. Vamos a equipar tanto el sistema Android Auto como el Apple CarPlay, con lo cual tanto Android como iPhone los vamos a tener cubiertos. El coche equipa además también la llamada de emergencia, el e-call. Entonces, ante cualquier accidente, en el momento en que se desplieguen los airbags, nos va a dar aviso al 112 y nos va a permitir pues tener ese puntito también más de seguridad que en el día a día vamos buscando cada vez más. Estamos diciendo todo el rato, Diego, que es el nuevo i10. ¿En qué se diferencia o cuál es la mejora con respecto al antiguo? Ha cambiado tanto el chasis, como las motorizaciones, como la carrocería. Es decir, es un coche nuevo completamente, no tiene nada que ver con el anterior. Vais a ver incluso que se han cuidado mucho los pequeños detalles, como por ejemplo, incluir los anagramas de i10 en faros, en el lateral de la puerta. Nos dan este pequeño aleroncillo, por llamarlo de alguna manera, que lo que nos permite es el romper esa estética que suelen tener estos coches de huevo, por decirlo de alguna manera. Nos dan un poco las líneas más afiladas. Y luego también vamos a ver en la parte baja trasera los spoilers, que también con ese difusor nos da una tendencia un poco más agresiva y juvenil. Una imagen más moderna que sus antecesores. Efectivamente, mucho más moderna. La marca se va actualizando y va buscando calidad, garantía, seguridad, como siempre en la marca. Y luego pues también recordar que la garantía es de 5 años sin límite de kilómetros. Seguimos teniendo esa garantía, al ser una de las marcas más fiables que hay en el mercado actualmente. Única marca que da garantía sin límite de kilómetros. Vamos a tener ayudas a la financiación con 5 mantenimientos gratuitos. Tenemos incluso la posibilidad en este coche de renting a particulares, autónomos, empresas. El renting a particulares se ha potenciado muchísimo, cada vez está más de moda. Nos despreocupamos de seguros, de ITVs, de todo, y nos dan una cuota muy, muy asequible. Entonces, pues bueno, lo mejor casi es pasarse por aquí, conocer el coche, probarlo, que tenemos una unidad disponible para probarlo y ver todas las virtudes que tiene este nuevo i10. Y todo aquel que quiera conocerlo y quiera probarlo, ¿dónde tiene que acercarse, Diego? Bueno, estamos en el Grupo Untoria, en Julián Untoria, concesionario Hyundai, y en cualquier momento pues que se acerquen por aquí y lo vemos, lo probamos, todo lo que sea necesario.